¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a X-Pilot MX, el vuelo del día de hoy por Honduras. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo les va conforme al día? Perfecto. Pues bueno, amigos, mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Pero aquí estamos. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos una vez más. Vamos a hacer un vuelo por Honduras. Estamos acá y listos para poder iniciar. ¿Cómo te va, amigo John? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te va, amigo John? Bien, bien, bien. Estoy un poquito enfermo. Uy, ¿qué tienes, amigo? ¿Tos? ¿Gripa? La gripe. Ah, ya. Te pegó duro, amigo. Unos tequilas, unos vinos tintos. No, sí, recién me tomé algo. Ah, ya. Una cerveza con limón. Para matar todas las bacterias, amigo. Exacto, así que se me anduvo aliviando un poco la molestia en la garganta. Ajá. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, amigo, pues muchas cosas que hacer, mucho trabajo, muchas cosas que planear, muchas cosas. Falta de tiempo, amigo. Falta de tiempo, eso ando haciendo, amigo, que me hace falta el tiempo para poder hacer bastantes cosas y no tengo tiempo. Ajá, me imagino. Sí, amigo, pero aquí vamos, ve nada más esta chulada, esta isla de Roatán en el Caribe del mar hondureño. Está bonita la isla, Digo, el aeropuerto está un poco pequeño, cabe un A320, un 737-800, cabe un A319... ¿Cuánto es para tres aviones? Tres o cuatro aviones en la vida real, a lo mucho. Sí, porque los otros serían para aviones de aviación general. Ajá. ¿Y Robert? ¿Qué es de Robert? ¿Va a entrar o no? Pues según que ya está listo, me dijo, no ha entrado aquí al chat. Vamos a ver si entra. Pero bueno, amigo, vamos a darle a preparar el vuelo. Yo me llevo con el A310. Yo voy con el 700. Ah, con el 700, perfecto, amigo. Pues bueno, vámonos aquí. Ah, mira, nos puso de lado a lado, amigo. Y está sí, bastante... Te posiciona mal. Bastante raro este avión, digo, este aeropuerto, más bien. Sí, porque a mí me tiene en el sentido contrario al que estás tú. Ajá, así es. Está bastante raro, Sí. Pero bueno, ya si es el aeropuerto estándar, yo creo, de Microsoft Flight Simulator, entonces... Pues bueno, amigo. Estuve mirando el que me enviaste, pero es casi lo mismo. Es una isla nada más, es la parte de la isla que se ve... se ve bien, relativamente se ve bueno, pero no... Vamos, solamente como que es el contorno, ¿no? Ajá. Como que es el contorno, amigo, pero sí. Vamos a ver cómo nos va, amigo, vamos a ver cómo... Nos va en este peligroso vuelo del día de hoy. A ver, vámonos. Right. ¿Por qué peligroso? La llegada está un poco complicada, amigo. La llegada... Muchas montañas. Montaña? Muchas montañas, así es. Híjole. Así híjole, es. Híjole. Sí, amigo, sí va a estar complicado, va a estar bueno. Bueno, uno más, el tercero. Exacto. Yo también, igual como tú, yo estoy igual esperando a que... A ver cómo dicen las cartas que debemos de llegar, ¿no? Ajá. Pero sí, pues ya ahorita... La carta dice que hay que hacer un arco. Pues vamos preparando el vuelo, amigo. Vámonos a preparar el vuelo del día de hoy. Vámonos con el A310. Estamos... me dio problemas la transmisión pasada, entonces pues bueno, estuve probándolo y bueno, al parecer ya se arregló, entonces pues vamos a ver cómo nos va. M, Mike, Hotel, Tango, Golf. Perfecto. Vamos a alinear los IRS, tarda un buen en alinearlos. Nivel de vuelo 26.000 pies. Vamos a darle unos 50. Temperatura. ¿Qué temperatura tenemos en vientos? Tenemos 50 sobre 6. 50 sobre 6. Nudos.
Temperatura, estamos a 29 grados centígrados en la isla. Aquí está, not alone. Ok, muy bien, no me dejó. Vamos a volar a 26.000 pies. Y acá tenemos el vuelo 569. Vámonos por acá. Vamos a salir por MHRO. Por la pista número 7. ¿Te dio la misma salida, amigo? Sí, por la 7. Directo. 7 y Utila. Vamos a ver, Utila. Utila 1 Foxtrot. Y de ahí puro directo me dio. Utila 1 Foxtrot. Insert. Vámonos por acá. Utila 1 Foxtrot. PTO. Puros directos. BTO. Tubo de BTO. Talaj. Talaj. De Talaj a Melbo. 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 Ajá. ¿Sabes lo que significa es el slope de la pista? El slope de la pista. No, amigo, ¿de qué me habla? Por lo que he escuchado parece, no estoy seguro. Ajá. Pero parece que es la inclinación que tiene el final de la pista cuando vas a despegar. Ah, ok, ok. Los grados de inclinación o... ¿Me entiendes? Ajá, sí, sí, claro. La inclinación que tienes al aterrizar o al despegar, más bien. Al despegar al final de la pista, justamente. Ok. No, pues es algo que se aprende, amigo. Es algo que se aprende. Vamos a entrar por RNAP. Una RNAP. RNAP. A la 02. A la 02. Melbo dice que 9000 pies. RNAP. South y el norte. A ver. Ah, tenemos que entrar por RNAP Sur. RNAP 20, RNAP 02. Ah, pero aquí, ¿cuál es la distinción entre la norte y la sur? Yo elegí la... A ver, ¿cuál te digo? Tiro la... RNAP 02. La 02, sí. La RNAP 02. Aquí en las cartas me da la RNAP 02 Norte y 02 Sur. No, no me dio RNP Runway 02. Norte, okay. Justamente. Norte, norte, norte. La Norte. La Norte. Vamos a ver. Yo quería la Sur, porque la Sur es más... No tienes que rodear montañas. Melbo. No, pero como dijo Robert en adelante, ¿cómo fue lo que dijo el comentario? En la esta... Ah, no, es pura nada más. Ah, que sea un vuelito extremo, así que hagámoslo extremo. Vamos a hacerlo extremo. Non. Insert. Mira, de la... ¿Ah? Está muy rara la aproximación. DJ05 me mandó por la norte. Sí, por tipos. La norte, ¿cómo te...? ¿Qué pasa, amigo Robert? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá. Entrándole. Listo, amigo. Hola, qué bueno. Robert. ¿Qué onda, John? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. Oye, estás... se te escucha, pero muy linda tu voz. ¿Qué hiciste? No, me acerca el micrófono por eso. Ah. Bienvenido, Robert, ya teníamos tiempo esperándote. Ah. Sí, no, la otra vez me dormí, no manches. No, no te preocupes, amigo. No te preocupes que eres... no te mataste. Me quedé mimido. No te mataste, dice. En los últimos dos vuelos hemos estado a punto de matarnos. La última sí me maté. La antepenúltima. Esa.
¿Cómo lo llevan? Bien, amigo, pues pero aquí llegando la llegada. Pero si te diste cuenta y viste el video de la repetición del domingo, el Pai lo pasó asustando a las personas que estaban en el edificio saliendo del aeropuerto. Juraban que eran las Torres Gemelas 2. Sí. Pero nada no. Que ver, nada que ver. Ah, es 0.50. Perfecto. 0.50 a 6 nudos. Vamos en UNH. ¿Y saben que de acá, pequeño history time? Ajá. La primera vez que me vine para acá, para Italia, salí de este aeropuerto. ¿A poco? Sí. Wow. ¿Y por qué? ¿Qué andabas haciendo acá? ¿Estabas por acá? No, es que había el vuelo era así, bueno, hace más de 10 años. Así era el único vuelo que estaba. Que volaban de El Salvador a Roatán. En un ATR creo que me fui. Ajá. Y ya de aquí de Roatán salí hacia Cuba en un 767. Wow. O sea, Cuba fue la comunicación. Sí, bueno, sí, en Cuba no me recuerdo. Bueno, supuestamente dice que porque el avión iba sucio, tenían que limpiarlo o algo así, por eso es que hicieron escala en Cuba. Ya de Cuba sí salimos directos para acá, hasta Milán. Wow. A Cuba, Milán. Sí. ¿Cuántas horas te aventaste, amigo? Serán unas, ¿qué? 9-10 horas. 9-10 horas de Cuba. No, pues está pesado, ¿no? Sí. Así está pesadillo, ¿no? No está tan fácil. No, no, es algo pesado, ¿eh? El vuelo. El vuelo. Largo el vuelo. No, sí, amigo, sí está bastante pesado, porque pues imagínate cuántos... Pues, o sea, para que veas que cualquiera piensa que no salen aviones heavy y de acá sale un 767. Bueno, salía. No sé, digo, no sé si hay ahora todavía, ¿no? No, ya esa aerolínea dejó de existir, se llamaba Blue Panorama. Ah. Sí, no, ya dejó de existir. Cesó operaciones hace años. Ajá. Ah, es la que estábamos buscando alguna vez, ¿no? Sí, que te mandé las fotos. Hey. Oh, súper bien, amigo. Sí. Con razón decía yo, ¿por qué conoce esta isla, Robert? Pues vamos a volar por allá, ¿qué tal? Y no, y por eso te digo, de ahí salí. De ahí estuve. Ajá. No, pues súper bien, amigo. Súper, sí. Súper bien. Recordando viejos... Viejos tiempos. Viejas andadas. Claro, amigo. No, pues está... Está súper interesante. La verdad es que se ve muy bonito la isla, ¿eh? Sí, no, es una isla interesante. Es bonita. O sea, ya es parte... Lo interesante es que... Es parte de... ¿Cómo se dice? Es parte de Centroamérica. Ajá. Pero es bañado por el mar Atlántico. Ok. Ah... Si ves la isla, está del lado del Atlántico. El lado del Atlántico. Claro. No, y aparte se ve súper linda la isla. No sé sí. Si sea... como para vacacionar también. Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Qué llegas en Bor o de RNAP? RNAP. Yo me tiro por la Bor, así le llevo... Espérame que quiero ver las cartas. Es que yo lo que tenía duda era llegar ajá. Por la RNAP sur en vez de la norte. Sur o norte. Hay una carta que te dice, en aproximación te dice RNAP. Unload, a ver, import,
¿Por qué no me aparece? En chart. Dice RNAP 02 Norte, que es la que me está dando. ¿Cuál es la lo que me dio la ruta? Parece. Qué raro. La TJ 15, 14, 13, 12. Y viras hacia la izquierda inmediatamente para la pista. Es la misma, Bailo. Creo que es la misma, amigo. Es la misma. Luego hay otra, mira, te la voy a enviar. Que es. Entras en Melbo. Sí. Y de Melbo te sigue TJ 006. Luego la TJ 007. Y ya te da la. Norte. Y la sur, pero aquí no me aparece la sur en la. La norte. La sur. Pues espérame, ¿cómo elimino es que este Navigraph, este chart que nuevo que sacó el Navigraph? Mira, aquí está Melbo. ¿Cómo elimino? Ah, no, 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 el Melbo, perdón. El Melbo es la salida por si es frustrada. Bueno, pues ya, es esa. Es esa, amigos. Hagamos esa, ¿no? Está, vamos a hacer esa, no, no hay otra. Hagámosle interesante la cosa. Pues bueno, yo ya voy a pedir pushback, ya tengo todo preparado. Yo vámonos. Vámonos para las 7. Y tú sales de frente, amigo. Sí. Yo tengo que hacer el proceso. Okay, listo. A ver, en la 07 tengo que llegar así. Estoy apuntando hacia la 25, entonces es del otro lado, la 7. Excelente, amigo. Tienes que quedar apuntando así como estoy yo. Ándale, amigo, así es. Pues vamos a pedir ya la salida. Request pushback. Y ahí nos vamos a cruzar, amigo. Otra vez. No. Así es, amigos. Pues bueno, aquí andamos. Fernando Frías, ¿cómo estás, amigo? Saludos. Gracias por estar aquí, Fer. Otro. ¿Lograste calibrar los mandos? Uf, aquí no hay. Vale. Bueno, vamos a salir por. No hay este. No hay pushback. No hay pushback. Ya, ya voy ahí. No se aparece el carrito, pero ya voy ahí. ¿Y conseguiste el que dijiste? Sí, amigo, pero ¿qué crees que me está dando muchos problemas de crash con Microsoft? Sí. Sí, entonces ahorita estoy viendo cómo lo arreglo. Estoy viendo cómo lo arreglo porque me está dando muchos crashes. Pero sí está, lo que he probado, amigo, está muy interesante, ¿eh? Lo puedes hablar, es un pushback por medio de voz, italiano, alemán y español, inglés. Ah, ¿lo llamas por voz? Ajá. Chingón. Entonces, sí está muy padre. Pero sí, por ejemplo, no funciona con el A310, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿Y el SGS, ¿cómo es que se llama el plugin del Catering? ¿El GSX Pro? ¿Ese no trae? Trae el pushback, sí, así es. Pero viene complejo, amigo. Tienes que estarlo configurando casi en cada aeropuerto. Ah, no es así como el ver el pushback que ya viene. Ya que lo integras y vámonos, ¿no? Bueno, ya está. Voy a encender el motor número 1. Siento, me dio. ¿Qué era? 150. ¿Cómo les ha ido con el A310? ¿Mande? ¿Cómo les ha ido con el A310? Pues mal, la primera vez en la transmisión, amigo. Me estuvo. Los controles se cuatrapearon y me daba el rudder con el alerón y todo estaba cuatrapeado, todo estaba mal configurado.
Pero eso, la primera vez que lo probé sí funcionaba bien. No sé por qué después ya pasó a esas payasadas. Por eso le decía a Robert que viera el video, así que lo... Sí, pero ya ahorita ya le vi... No, no ha quedado el tiempo de ver los dos directos, los bobos. Ya los vi, ya fue el espanto del despegue primero. Ya encendiendo motor número uno. Aquí no se ve el TOG, no se ve el TOG. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Ya estoy, vámonos, ya prendieron los motores. Venimos de la 07, ¿no? 06. 07. A ver, curso 066. Vámonos, preparamos esto. Raycon. ¿Con qué van? Taxi. ¿Con qué avión van? Con el A310. Ah, ¿lo llevas? Sí. No, yo mejor lo viejo conocido que... ¿Dice que lo nuevo por conocer? Sí, no manches. Oye, ¿qué te da el Metar, no? ¿De ahora? El... Ya me llevé una casa, mira. El... A ver, tenemos QNH 1014. Tenía yo el... Perfecto. ¿A quién tengo atrás? Bueno, que le voy a quemar toda la nariz. No te veo. No veo a Robert. No veo a Robert, yo tampoco. Y yo sí, yo veo un avión. Soy atrás yo que mío. Estoy tratando de salir. El otro ya se fue, creo. Es el que está al fondo, hay un demoledor, ¿es ese? Sí, es el pilot que está chocando la estación de combustible. No, oye, ¿quién se le ocurre poner ahí una? Taxi light on. No los veo, chicos. Yo tampoco, amigo. Te mandé la invitación, Robert. ¿La acepté? Mándala otra vez. A ver, espérame, porque... A ver, espérate, tengo aquí uno, sí, es verdad. Dale, a ver. A ver, ahora. A ver. Ahora sí. Me imagino que... Listo, listo, amigo, ya no. Ya estuvo. Ok. Ya aparecen. Bueno, amigo, vámonos a poner los flaps. ¿Y quién es el que está atrás mío? John. Ah, yo por eso decía yo, ¿quién le voy a quemar la nariz? Voy a tomar el... A ver... No está muy bien, porque te sitúa en una posición que no corresponde. Sí, el aeropuerto no está muy bien, que digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo dejé el default, yo no descargué nada. No, yo también. ¿Qué pasa, amigo Juan Sporer? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, Juan Sporer, saludos. Saludos. Ahí te encargo la cola, ¿eh? Mira, me pasó raspando la cola, el ala. Sí, ya, no, ya no, todo. No, ya no me fui. ¿Ya no te fuiste? Desembarquen, por favor. Ahora sí ya te veo, Robert. Nos dañaron. Uy, está muy corta la... Lo bueno que es un avión pequeño. Aquí no cabe un avión grande, amigos. No, y no te digo, despegó un 767. Wow. Despegamos de ahí. Bueno, que el 767 está hecho para despegar de pistas súper cortas. La pista, amigo. Sí, son... Déjame decirte... Tiene 2000 metros, o sea, 2 kilómetros. 2 kilómetros exactos. Bueno, déjame poner las luces.
Vamos a poner el transponder para que nos localicen en caso de que nos caigamos. Flaps, ya estamos bien. Todo bien. Y ahí les voy, amigos, despegando. Dale, dale. Ah, que hay que esperar, porque creo que hay que hacer push. Sí, push. Backtrack. Backtrack, no. Ahora sí que no nos cruzamos, ¿no? Bien, ahí voy. Uy, este está avanzando así como que. Bien, no voy a llegar. Esto fuera. Pipio fuera. Listo. A ver. 3. Positive climb. Tear up. El problema del joystick. Ah, ya. Que vibra, o sea, la como que tiene un falso aquí de entrada. Ajá. Y ya estamos acá. Piloto automático. Perfecto. Vámonos. Vámonos. 1800 pies, 200 nudos. Ahí los veo desde el aire, amigos. ¿Cómo están? Dice Juan Spoiler, despega en el mar. Si pudiera, sí, amigo. No traigo el A5, sino sí. Ahí estamos, perfecto, la ruta muy bien, la va siguiendo perfecto el avión. Le damos una vuelta al aeropuerto de... No se ve, se ve nublado, no se ve ahorita que pasamos esta nube. Ahí está. Ahí vamos. Ahí va nuestro amigo Robert en pista. Y John también ya va saliendo. Está esperando ahí el backtrack. Ahí los podemos ver. Ese es el John que va a salir. Ah. Me ganó la carrera. ¿Te aventó la lámina? Sí. Uf. Te aventó la lámina nuestro amigo John. Te dio el laminazo. Hágase para allá. Le gané, como dice acá, le gané el quien vive. No te lo puedo, me pasó llevando la cola, la al. Dijo, vámonos. Vámonos, aquí yo soy el que manda y que se va. Es que cuando yo estaba saliendo todavía no aparecía en pantalla, no lo veía. ¿Cuánto está aprendiendo motores todavía? Claro. La pequeña isla de Roatán. Bien, pues ahora ya despegamos. Isla de Roatán en el mar Caribe de Honduras. Ahí los de arriba. Se ve increíble, ¿eh? Nos fuimos, chicos. Take off. Aguas con la montaña de enfrente porque está. Y se va el pilot, como es el John. Ándale. Ahí va yo. Súbelo. Uy. Creo ¿pasó? Que hizo un pequeño tail trick, creo que. ¿Se llevó las ardillas? No, sobó la cola en el suelo. ¿Tiene un chipa? Sí. Huele a quemado. Huele a quemado. Entramos. Backtrack.
Y aquí vamos. ¿El nuevo Ibao con Unicom Voice? No. Yo sí, el otro día. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te fue, amigo? ¿Está bueno? Sí, funciona. O sea, pero funciona como... La gente creo que se lamenta que no funciona, que no se escuchan, pero es que quieren escucharse a kilómetros. Eso funciona como ondas de radio a poca distancia. Ah, pero ok. ¿Cómo funciona en Unicom? Sí. O sea, ¿te escuchas con los demás tráfico? Sí, sí. Ah. Digamos lo que ya es típico y normal en BatSim desde hace años. Hasta hoy lo han implementado en Ibao. ¿Pero hay que descargar el nuevo software o el mismo, el Aurora? No, la nueva versión tienes que descargar. Pues sí, creo que hay que descargarlo, ¿no? Para poder ponerlo en uso. Sí, la nueva versión. Sí, amigos, dice, no joda, otra vez se llevaron a la ardilla. Ese Juan Sporer. Pero, oye, Robert, si lo descargas, ¿te hace conflicto con el Aurora antiguo, con el anterior? Tiene que ser nuevo software, parece ser este. Pues mira que yo no borré nada, o sea, yo reinstalé, o sea, me descargué el nuevo, le di instalar y ya, eso fue todo. ¿Y probaste a la vez el antiguo, el Aurora? No. O sea, el otro ya no, o sea, te reescribe todo, o sea, el otro te lo cancela. Ah, no te lo, o sea, no te lo deja abrir. No, o sea, tú descargas la nueva versión, le das instalar y él te va a sobreescribir sobre la vieja versión. O sea, del viejo no queda nada. Ah. Linux, check, continue. Está todo nublado, amigos. A ver si no nos matamos. Tripulación 10.000 pies. Eso. Vamos a ver cómo está nuestro. Siete mil pies. En TG-05, Melbo 10.000 pies, 9.000, aquí me marca en las cartas 9.000 pies, en Melbo y en 10.000 pies. Ok, una velocidad de 250 nudos, ándale. Está movidito de viento, ¿eh? Sí, bastante, amigo. Uy, las va a estar bueno. Genial, ¿eh? Va a estar bueno el aterrizaje. Se ve genial la vista de la isla. De la isla, amigo. Yo lo que estaba viendo cuando estaba yo saliendo, la isla se ve impresionante. Impresionante. Buenas vistas. Exacto. Es chiquitita. Sí, es pequeñísima. Clap cero. Te das una vuelta a como dice acá en Chile, no sé si allá se dice una vuelta a carnero y queda en la otra punta. Aquí aprendemos dichos chilenos también. También. Palabras chilenas, palabrotas chilenas también, amigo. De eso se trata. Perfecto.
que aprender todos, dice Juan Sporer. Mis pensamientos a los 6 años. Acá arriba está Canadá y ahí está Estados Unidos. Aquí está México, todo es México, ¿no? Ese Juan Sporer. Se le ocurre cada cosa a nuestro amigo Juan Sporer. Está bien así. Ah, canijo. Está raro este. 7-0. Mira esas vistas. Sí, no, está increíble. Se ve increíble, amigo. Oh, que está sacudido tu vuelo. Te digo. Flight plan. Vamos con PTO. Perfecto. Ala. BTO. Ahí está. Un hable 250 nudos a Melbo. 250 nudos. Ahí está. Ya tengo el top 10. No puede ser. Yo en eso estoy. Bastante corto, diría yo. Hay que hacerlo todo ahora. Sí, pero ahorita en la llegada creo que está nublado. Sí, amigo. A ver quién logra. Sin matarte. A ver quién logra sin matarse. Esto dice que tengo que bajar a 10.000 pies, ¿correcto? No sé, el approach. 17, 25 grados. Oh, sharks, approach. Sobre el bord, a 9.000. Execute. En Melbourne tengo que estar a 150-40. Secure showcase. En Melbourne, ¿qué velocidad tengo que girar? O sea, la carta media fome. Ah, 250 nudos máximos. TG014. Y ahí. 14, y ya tengo el top 10, no puede ser. No puede ser. Ah, si es que ya voy en boyas casi. Te dije, es corto. Bastante corto, amigo. No, está súper bien, nada más que sí hay. Este avión es un reto, amigo. ¿Qué le parece si hacemos una canchila a la otra? Sí, me parece bien, amigo. Tú pon el vuelo. Bueno. De unas 2 horas y media. Sí, está bien, amigo. Ajá. Doc Klein. Perfecto. Tan rápido llegué y ustedes apenas están. Yo estoy a 40 millas de descender. 40 millas.
Te sobrepone la ruta sobre las cartas. Así es. Sí. Si seleccionas en el programa, te crea la ruta. 112. 3. Ah, voy a llegar de frente a la otra pista. Así es. Tenemos que hacer el famoso giro. La gotita, a ver si me la hace bien. No sabía que te daba eso. ¿Dónde mierda? Ah, aquí le dije. Ahí está, güey. Llegas acá. Gotita. Sí. A ver, está. Sobre D7.0, rumbo 244, giro 180 de 064. Y después nos incorporamos 019. Descendiendo, amigos. Vámonos. Excelente, amigo. 70. 260. Ahí vamos, amigos, ahí vamos. Vengo con chismes. Soy yo, Doña Ruca. Dice Juan Sporer. ¿Qué pasa, Juan Sporer? Dinos, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en mente, Juan Sporer? ¿Cómo vas con el Pilot Life? Lento, amigo. De hecho, lento porque... Igual esta semana no logré hacer nada. Sí. Solo me dieron $300. A mí me dieron como 1300 nada más, porque no completé todos. Y esto yo creo que va a pasar lo mismo con esta semana. Ahí estamos. Bastantes nubes, amigos, ¿eh? A ver quién la arma. Canijo la llegada. Ya estando en 22.000 pies. ...250 nudos. Ahí vamos, amigos, 10.000 pies. Bastante corto el vuelo, pero bastante entretenida la llegada. Una buena matada. Una buena matada. Chicos, sí, va a estar espectacular la llegada, así que no se preocupen. Así es, amigo. Lo que sí no me gusta es que se ve bien irreal el movimiento del ala.
Ah, ¿del cuál? Del... Si ves que se mueve muy, como que muy rápido, muy raro. ¿En el 737 o en cuál? Sí. Ah, ya. Bueno, no sé si en todo será así. Claro. Y se mueve como que, se mueve de más, ¿no? Sí, como que se fuera mueve por de pelito, más. No sé. Ándale. Eso sí le doy punto al X-Plane. Te da más realismo de físicas. Pues no, no sabemos exactamente, amigo, cuál es el realismo. El preparte da mejor la realidad del... No, o sea, no en física de cuestión de sentir, sino de estéticamente visual. Si ves las alas tipo del Civo, así ves que se mueven como que bien real, ¿no? Lento, no como este que ves que se mueve así a lo loco. Pues dependiendo si hay turbulencia, digo, yo también depende de muchos factores, amigo, creo yo. Digo, sí, tienes razón, o sea, sí hay como que un poco más de exageración en los movimientos, ¿no? Pero también cuando hay agua, sí, turbulencia... Muy rápido, siento que los hace muy rápido, no, ah, no, o sea, okay. Esa velocidad no tendría que moverse. Tan rápido. Bien, amigos, ya estoy llegando a Melbo. Estoy a punto de llegar a Melbo. Faltan unas... ¿qué serán? 20 millas náuticas. Entonces voy a tener que desacelerar para poder hacer esta maniobra. En llegada. 10:18 en llegada. Perfecto. Gracias, Robert. De nada. Gracias. Ahora vámonos a ver las cartas. Ok, ya en crucero. Y ya en descenso. Aquí sí creo que a estos no les dieron ni maní. Nada, amigo. No alcanzó el tiempo. Ni un vaso de agua. Pero ellos les prestaron. Ni un vaso de agua, amigo, que les dieron. Bien. TJ15 dice... tenemos que estar a 7000 pies. Vamos a ver. Primero vamos a llegar a los 10000 pies. 10000 pies, encendemos. Ay, me pongo nervioso. Ya voy a llegar. Esto va a estar bueno, amigos. Quédense al aterrizaje porque se va a poner bueno con el A310. De Inibills. Yo que tú fuera avisándole a los bomberos. aquí A310. Si quiero los bomberos en la pista. Y me los llevo, ¿no? Y me los llevo. Por si las moscas. Bien puestas las mínimas. Montañas, nubes. Digo, hasta eso no está tan mal las nubes. Si se alcanza a distinguir la pista. Espero. Vamos volando a 2:40. Juan Sporer, amigo. Lo que hace uno por unos tacos. Este.
A ver, vamos a ver. Listo, 10.000 pies. Empezamos a 7.000 pies. Nos vamos hasta 210 nudos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dije, ya se metió interferencia en el radio. No, yo le puse un video y se activó el sonido. 7.000 pies. Vámonos. ¿Qué le pusiste de video a los pasajeros? No alcanzaron a... Ni a ver, a media película. Yo creo que nada más fue el tráiler, amigo. Con suerte vieron el tráiler y los actores que iban a estar. Exacto. 210 nudos. Vámonos a 200. Hay una montaña enfrente de mí que está más de 7.000 pies. No entiendo. Ah, pero vamos a hacerla en la cuenca. Vamos a en la cuenca hacer el... Ok. ...8.500, perfecto. 6.700 pies. 6.700 de 7.000. 6.200. Me estrello, amigos, me estrello. Ah, todavía no. No, amigo, todavía no me estrello, así que... Llegando al punto TJ015. ...200 nudos... ...le voy a bajar a... ...190... ...180... ...y bajamos flaps... ...ah, sí, dibujó bien la gotita, ...la aproximación por bor... ...ajá... Sí me la tiró bien, oye. ¿Sí? Por RNAP también, amigo. Ahí está dando la vuelta. ...6.700 en TG14. Tango Golf 014, 6.700 pies. Descendemos. DJ 026.200. Y ahí está. Perfecto.
tren abajo. Luces. Vaya con Dios. DJ 011, 5500. Y el frente, la ciudad de Tonkontin. Enfrente. No hay nubes, amigos, tenemos suerte. Está despejado, menos mal. Eje 012, 5500 pies. Velocidad. Eje 11. ¿4000 pies tenemos que estar en Eje 11? A ver, confirmen. Yo voy por Bor, no sé. 4140 superior. 140 superior. 4200. A ver, ¿dónde está el aeropuerto? Tengo que verlo. Ya lo vi. Lo va a matar. Ya lo vi, ya lo vi. Y acá vamos a dar vuelta a la derecha. ¿Te acuerdas, Robert, cómo se quitaba el mensaje de piloto desconectado en el A310? En el yoke hay un botón rojo, aplástalo. Ah, sí, pero no lo tengo configurado con ese botón. No, uf. Baja y le aplastas así con el mouse. Frustrada, amigos, frustrada. No. ¿Al aire? Al aire. Primer intento fallido. Vamos fallido. A ver si John logra. La deja muy pegada, John. Esa aproximación. Hay mucho viento aparte. La deja muy pegada, John. Voy muy alto. A ver. No, al aire. Y forzosamente. Es que la deja muy pegada esa aproximación. Tienen que hacer la aproximación, Bor. O sea, te deja casi en la pista esa aproximación. Sí.
Kira en Panamá, dice John. Digo, Juan Sporer. Segundo intento, chicos. Segundo intento. Uf. No, frustrada, segundo intento. Vamos a dar la vuelta. El simulador? Sí. No inventes, yo. ¿Se pegó? No. Y se pegó. Vámonos por aquí, dice que es la frustrada. ¿Cómo va, Robert? Ya casi girando final. No, a mí se trabó. ¿Se trabó el simulador? Sí, no quiere volver. Trabó. Chao. No, ya no volvió. Creo que te veo por ahí, Robert. Ah, no. ¿O sí? No. No eres. Giro final, perfecto. Ya aterrizaste. No, ahorita.
Ni avión. Se trabó mi celular. A ver, vamos a ver, amigo. Vamos bien, vamos estables. 170 nudos. Seguimos ascendiendo. Vamos a darle un poco más. Vamos de vuelta al punto TG15. Vuelta. Hoy está mecido este viento. Y está canijo el viento. Ah, no entiendo por qué te hace frustrar este viento, no es que. Está cruzado, muy fuerte. Ahora no tienes de frente tú, Rod. A un lado. Está. ¿No me ven por ahí dando vueltas en el aire? ¿Qué te queda? ¿No? Dale, Robert. Robert, te voy a matar, Robert. Te vas a matar. Frena, frena. Excelente. Lo grabamos. Ya ahí voy. Di que no me maté, amigo, con este avión. Ya, yo voy a desconectar. ¿No logra? No, se quedó pegado el mío, hermano. Finalizar tarea. Ahí vamos, ahí vamos. Logramos sin matar a nadie. Logramos. Ahora vamos a ver si yo hago lo mismo. Nada más que no veo el aeropuerto. Pero si está despejado. Lo que pasa es que la loma que está ahí a la casa. Ah, ya la vi. En la que no te deja ver bien. Sí, ya la vi. Por eso tienes que dejar bien picada ahí. En la que tienes ahí al frente tú, Robert. Sí, esa. Esta a la izquierda, ¿no? Sí, esa. Uh-huh. Y ya vi. Sí, lo que pasa es que la aproximación que agarramos del me dejó muy pegado a la pista. Ahí viene Pilot. Viene. Es mejor la aproximación, Bor. Sí, en este caso sí. Es que la vuelta esa te la deja muy cerrada. Porque tú haces un arco muy cerrado. Es mejor la aproximación, Bor. Sí. Porque te vas hasta el fondo, haces la gota y regresas en línea recta. Veamos, ya vemos la pista. Sí, porque la otra. Ahora quién sabe si lleguemos, ¿verdad?
Vamos, Pilo, tú puedes. Y sí, amigo, vamos ya aquí picada. Vámonos. Y luego ponen un árbol ahí en medio de... Aire pilot. Bomberos, bomberos, bomberos. A su puesto. Bomberos, bomberos, bomberos. No, parece que va en picada al suelo. Pilot. Ahí vamos. Para que agarre. Mantequillita. Revienta los frenos. Ahorita reventamos los frenos. Oye, el tren. ¿Se cambió el avión? ¡Ah! Quieta. Como mantequilla, ¿eh? Esa pilot, la tercera era la buena. La tercera es la vencida, amigo. ¿Cómo se pagaba el para callar el mensaje del piloto, amigo? ¿Te acuerdas dónde era? En el yoke, con un botón rojo, aplastan. No, no, es que no lo tengo configurado en ese. ¿Cómo no lo tengo? No en tu yoke. En el dock del avión. Ah, perfecto, sí, cierto, amigo. Ya. Pasaste, podaste los árboles. Pues ya ni vi, amigo. Pero mira que hice un mantequillazo. No, se voló la barda con ese aterrizaje. Ya, chicos, los dejo. Claro que sí, John, gracias, amigo, cuídate. Igual. ¿Te baño? Sí, me están llamando. Bueno, amigo. Bueno, igual lo intentaste, yo. No, mañana me desquito, les voy a subir el video. Bueno, mañana lo subes al canal, a tu canal. Exacto. Ya voy a hacer, chico, un abrazo. Que la un abrazo, bien. Amigo John, cuídate mucho. Buenas noches, John. Chao, Robert. Vamos a prender el... Uy, ahora no voy a poder pasar, amigo Robert. Vamos a para acá. Está muy pequeño. No, se me pegó, no sé por qué. Ah. Ahí está ya. Me voy a poner aquí. Ahí entro, ¿no? Sí, entro aquí. Que se había quedado pegado. Perfecto, vuelo, amigo. A la tercera es la vencida y mantequillazo, como debe de ser. Sí, comprender. Fuera. Perfecto. Frenos. ¿Está? ¿Les parece tenemos como que comprado este? ¿Cuál el...? Ah, el Inger y todo, mira. ¿El Inibuilds? No, digo, el aeropuerto con... Ah, sí, 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 está muy bien hecho. La verdad es que sí se pasaron. Inger y todo. Se pasaron, amigo. En los otros el Finger no se me conecta. Sí, acá también, mira, aquí ya voy a apagar las luces, se me ha ido a apagarlas. ¿Dónde te fuiste que no te veo? ¿Estoy a la derecha? No, ya no te veo. Es que estoy, a ver... No sé por qué, amigo. Será porque estás muy pegado, ¿no? A lo mejor yo creo que es porque soy muy pegado. Es porque yo estoy muy pegado. Déjame, ya que prenda el APU. Okay. Ya para apagar el avión. Fuera. Listo. Bien. Y ya tenemos seatbelt suera. Vamos a dejar esto. Services. Perfecto.
Perfecto, amigo Robert. Amigo, muchas gracias por tu compañía a este grandioso vuelo. Estuvo padrísimo, la verdad me gustó mucho. No, estuvo bueno. Estuvo bueno, amigo Robert. Amigo Robert, cuídate mucho, amigo, gracias. Nos vemos para el próximo jueves. Volamos en Chile con John. Eso, ahí nos dirá el John que... ¿Qué es lo que nos podemos llevar con la ruta? Una sorpresa que nos dé John. ¿No? Claro. Está bien, amigo. Claro, cuídate mucho. Descansa, amigo. Duerme bien. Gracias, amigo. Gracias, amigo. No, bien. Gracias. Okay. Gracias. Okay. Gracias a todos nuestros amigos que estuvieron en el chat. Les damos un saludo. Gracias, Juan Sporer. Gracias, amigo. Un abrazo. Un saludo hasta Colombia. Un abrazo a todos. Pues bueno, amigos, la verdad me encantó este vuelo divertido. Cuídense mucho y nos vemos para un próximo vuelo el próximo jueves. Cuídense mucho y nos vemos. Santiago a Bogotá, dice Juan Sporer. No, amigo, está algo largo. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego, Juan Sporer. Ahí me mandas mensaje por Discord. Cuídense y nos vemos el próximo video. Hasta luego, amigos.